Para tocar bien, ¿con qué me puedo alimentar acá en Chosica? La maca, pues, la maca, como el duco. Algo para tener un peinado así como el tuyo. Una sopa de mote. Sopa de mote, claro, bien bacán. Si decides alejarte de la capital, tomando tus protocolos y cuidados, la ciudad del sol eterno te sirve la mesa bien despachada. ¡Listo! ¡Así se inicia esta nuestra gastronómica aquí en Chosica! ¡Qué calor, qué calor! Cruzando el histórico Puente Colgante y Patrimonio Cultural creado en 1800, ahora de tránsito peatonal, llegamos al mercado más económico y variado de la tierra de riquísima chirimoya. Tenemos pues acá el restaurante de la señora Toña, ¿no? Patascas, caucao, caldo de gallina, caldo de mote. ¿Ya comió de la señora Toña? Claro. ¿Que está bueno? Claro, ¿te pasa la resaca, tío? Claro. A ver, usted tiene los ojos brillosos. Este punto de abastos, con 51 años de funcionamiento, tiene tigres de buena cuchara. Desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en La Toña, como hace 40 años, te levanta el espíritu. El sancocho que tienes es completamente distinto a lo que generalmente conocemos, ¿no? Así es. Acá lo tiene todo corto ahí. Las verduras, ¿ya? La picamos. Y la col está dentro del caldo. Qué rico. Pues este caldo de gallina es de gallina gallina, ¿no? Gallina, no es caldo de pollo, ¿no? Es caldo de gallina. Le echamos zapallito, ¿ya? Su papa María. Se ve hasta el colorcito, se ve, ¿no? Que la gallina es tiernita. Contundentes ollas calientan y sazonan caldos reparadores en un negocio familiar al que la gente llega como en casa. Y el de acá es el seco de la guachana. ¿Y qué hace guacho en Chosica? Le decimos guachana por el frijol. Mira, el caldo de gallina está a 10 soles. El sancochado está a 14. ¿Usted come bastante esto o no? No, como bastante. El problema es que el trajín, ¿ya? El trabajo, ¿no? Ya veo dónde termina todo ese caldo y toda esa fuerza, ¿ya? Sí, es, y mi esposa, ¿no? Señor? ¿No? Esta es nuestra pizza marguerita de queso. Marguerita. Me gusta. Me hace acordar a mi nona. Queso mozzarella y queso parmesano. ¿Mozzarella? ¿Cómo lo pronuncias? Acá tenemos nuestro risotto con osobuco, que es un clásico risotto cremoso con parmesano y mantequilla. Y un guiso de osobuco de res que viene cocido 18 horas en horno de leña. ¡Mamma mía! De la Bella Italia, este peruano, nacido en Comas, volvió hace 3 años para unir la receta de la nona con ingredientes chosicanos. Y acá tenemos nuestra pasta a la leña, salchicha casera con panceta molida, jamón inglés, champiñones y salsa bechamel. ¿Salsa qué? Bechamel. Tenemos una torta de chocolate con chocolate bitter, manjar casero. ¿En italiano cómo se dice torta de chocolate? Torta de chocolate. Ahora me hecho correr, me hecho correr. Una casona de 100 años de antigüedad le dan un toque especial a sus platos ítalo-chosicanos. Y la torta Bellanonna. Bellanonna, ¿no? Que lleva manjar casero y frutos secos, pecanas, nueces y almendras. Ahora sí vamos a meterle bitute. Provecho, ¿no? Carlos Ramírez, Centeno. Ahora viene el pato y sus tabas pistonas para meterle swing a su comida. Una tremenda edición de mío, para atraer a la gente. Ah, es como tu marketing. Como un marketing. Sí, mira, el pato se ha parado y la gente comenzó a llegar, mira, acá están a los que le deben. Combina el mar con una salsa erótica, creación de este caballero, hincha muerte del patrón de la cumbia, don Carlos Ramírez, el gran Centeno. Me especializo en el pescado mariscos. Cuando mi amigo Pepe Erótico me dio todas las fórmulas. ¿Usted se volvió también erótico ahí? Me gustó, claro, me gustó su sazón. ¿La gente qué te dice de tu sazón? Mi sazón, que está rico patito. ¿Rico patito te dice? Son 8 años dando potentes viagras marinos a los chosicanos. Apunten, el pato tiene 62 años, 6 hijos, soltero, pero nunca solo. Y su maestro de dancing fue Pepe, el erótico. Tremenda jalea, pato. Tiene choros, langostinos. Pato, con este tú puedes bailar tu chicharra bien rico, ¿no? No, claro, pues. ¿Todo pescado de mar o del río? Todo del río. Papo, tú... Este es un fresquecito, pues. Un lugarcito con variada carta que se reactiva disfrutando su bella naturaleza y el cariño de su gente. ¿Pato qué? Erótico. ¿Y por qué erótico? Cuando comes tu cevichito, vienes con tu pareja, te da ganas de hacer el amor rápido. Puede comer usted el ceviche también, ¿ah? Ahí lo invitamos, no se preocupe. Después van a ver cómo termina y el problema de ustedes, ¿ah?